Hola bichajos, este árbol que tengo aquí detrás es un peral y tiene una de las frutas más consumidas en verano, que es la pera, una fruta muy rica en agua y con un gran sabor. Las flores del peral son blancas y hermafroditas y es un árbol ideal para poner en un lugar cuyo clima sea templado y fresco, ya que resiste mejor el frío y el hielo que el calor y la sequía. El suelo tiene que ser rico y poco calcáreo, aunque se adapta bien a otro tipo de suelo, sobre todo si el peral está injertado en otra planta. Este árbol se puede reproducir por semillas que se encuentran dentro de la pera o por injerto, la técnica más usada. Yo tengo un peral injertado en un membrillero que da muy buenos frutos. La poda la haremos en invierno, cuando el árbol haya tirado todas sus hojas y esté parado de savia. La poda consiste en bajarlo de altura y quitar los chupones, dejando el árbol en forma de pirámide. Algunos de los principales enemigos del peral son la negrilla, la mosca mediterránea y el chinche de la fruta, algo que podemos combatir con remedios caseros y ecológicos. Los riegos los haremos una vez al mes o una vez cada 40 días. Aunque es un árbol que no resiste bien la sequía, el exceso de agua puede ser malo, ya que hará que los frutos se caigan con mucha facilidad. También, como otros árboles, un año echa más y otro año echa menos frutos. Cuando echa más, el árbol se puede cargar tanto de peras que llega a partir las ramas. Eso es todo, bichajos. No te olvides de dejar tu comentario, dejar tu like si te ha gustado el vídeo y, por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras: criadero Kimby. El tío sí que sabe de lo que habla, ¿eh? Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.